Bueno, en realidad me pasé bastante del centro. Y bueno, esto normalmente siempre está lleno. Si no consigo uno pronto, un hostel o meterme en un hostel, habitación compartida. Todo es compartido en un hostel, excepto la cama. 8 o 10 camas dentro de una sola habitación, baño compartido, también todo compartido, pero los hostels son baratos. Que no sé cuánto costarán aquí. Tamarindo es caro. Tamarindo es un lugar caro para la playa. Muy visitado. Amigo, una pregunta, ¿por aquí hay cabinas? ¿Cabinas? ¿Los cabinas? Sí. Ah, no sé, señor, sinceramente no sé. Para allá creo que hay. Ok, gracias. Le vengo a preguntar a un extranjero. Aquí solo se ven extranjeros. Bueno, para allá me dice, pero no me la voy a jugar. Aquí solo llega mucho extranjero. Amigo, por aquí, ¿dónde están las cabinas? Las cabinas, ¿por dónde están? Por aquí. Sí. Cabinas para dormir. Ah. ¿Cómo? Iguana Sur. ¿Dónde está eso? Aquí a la par. Aquí a la par. Aquí cerca. Gracias. Bueno, ahí están. Me han fijado, hay que fijarse en los rótulos. Tamarindo Back Hostel Ho. Hostel Tamarindo Blue Apartments, okay. Ruta de evacuación de tsunami. Iguana Surf, okay, aquí. Iguana Surf Condos. Aquí, amigo. Sí, solo que no, ahí. Ajá, gracias, amigo. No me cierre, por favor. Muchas gracias. Con permiso. Sí. Gracias. Hay cabinas. No, mi hermano, tiene que ser por pedido. Ahí está el número de teléfono. Solo todo lleno. Tiene que por pedido, ve aquí. Eso es anticipado. Aquí está el número. Ya. Solo por reservaciones. Ok, amigo, gracias. Pues no, se puede apuntar y preguntar ahí. Aquí está, Ok. y aquí está, vea. Como son, ¡Ey, pura vía! Como son los cuartos, ¿los ves? Ah, sí. Y ahí tienes el número de teléfono. Cocina, cable, todo tiene ahí equipado. Pero Oh. usted tiene que anticipar, entonces el Ya, jefe le ya. dice, ¿cuántos días quiere? Y le Ah, dice no, si no. hay Está un bien, amigo. No, lugar. lo que quiero es una cabina sencillita, algo Ah, entonces barato. ahí pura vida. Pura Donde está vida. el lechero amarillo. Ok. Pura Ok, vida, amigo. solo para Gracias. servirle. Sí, claro, sería muy finón, muy finón. No es que no pueda pagarlo, pero ¿para qué? Sí. Yo no voy a estar ahí mucho rato. Yo venía acá, a estar en la calle, no a estar en el hotel. Para eso pago un 5 estrellas con toda la alimentación. Pero eso no es la idea. Pura vida mini hostel. Amigo. Bueno, llegué a un mini hostel. Llegué a un mini hostel. Se ve bonito. Sí, piscina. Se ve bien. Se ve bien el mini hostel. Se ve importante aquí. Hola. ¿Tiene habitación para mí? ¿Cuarto privado? Bueno, sí, depende del precio. O sea que privado me queda para 3 personas y 4 personas, un cuádruple y un triple, me va a quedar un poco caro. ¿Cuánto queda?
51 el triple, 56 el cuadro, dólares. 56 dólares el cuatro. De cuatro personas. ¿Y cuánto me queda una sola camita? No, que no puede pagar en el cuarto privado, una cama no puede pagar. No. Pagar todo el cuarto. En el dormitorio tengo de 16 dólares. De 16 dólares, ¿cuánta gente hay? Bueno, por el momento tengo una que tiene uno, dos, tres, usted sería el cuarto. Pero en el transcurso del día puede llegar más gente, yo no sé si se va a llenar todo, sí, o va a quedar poquito. No, voy a tener la experiencia porque nunca he estado en un hostel así, bueno, sí he estado, pero no aquí en Costa Rica. Tengo otro que tiene dos personas también, pero como le digo, no sé si también va a llegar más gente. Sí, por favor, deme una habitación. Bueno, lo que puede hacer ahora es reservarlo, pagarlo, pero tiene que salir y entrar a las 2 de la tarde, que es nuestro check-in. A partir de las 2 de la tarde se puede ingresar. Ok, sí, ¿okay? Está bien, está bien. Okay.